Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Laying underneath the palm trees. Yeah. Gusto verte. Oye, me está acordando harto de ti, con tu desafío. Qué romántico, muchas gracias. He estado ahí con marraqueta entre curry y mariscos. ¿Ha sido difícil? No fue fácil. Como yo tengo los tres ingredientes que son mariscos, el curry y marraqueta. Exacto. Bueno, tuve que encontrar un poco el encuentro entre el carmener y los mariscos. Entonces trate de ocupar el curry como un elemento puente entre el marisco y el vino. Ah, nosotros cosechamos carmener a fines de abril, principios de mayo, por eso me acordaba tanto de ti estos últimos días. Y en el fondo, pensando que el carmener, que es una uva que queda mucho tiempo esperando en la parra, se demora en madurar. Y en el proceso nosotros de la vinificación, por ejemplo, tenemos ciertos estanques que vamos vinificando parcelas y cosas, y a poco en la temporada vamos visualizando cómo va quedando el plato, o nuestra mezcla final. Misu te va a hacer entrega de la chaqueta simbólica de Desafío bueno. Kiublar, el temple y Viña del Pesquero Desafío Kiublar. Bueno, estamos intrusiando aquí en la cocina del temple. Minsu nos invitó cordialmente aquí a su reducto, donde tiene los secretos de la cocina del temple con su equipo. Y estamos descubriendo qué es lo que hizo, qué pensó con el famoso desafío que hablar. Yo creo que es el momento para poder llamar a don Héctor ahora, que nos venga a orientar y a dar una opinión. Pues estará por ahí, ¿o no? Don Héctor. Adelante, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, pues, Héctor. Hola, Minsu. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, estamos aquí metidos en el reino de Minsu, en la cocina ¿sí? del temple, y nos está mostrando Minsu su proceso creativo. Estamos aquí en la presentación del plato de Minsu. Sí. Estoy impactado con el plato. Los sabores, el desafío que era justamente poder armonizarlo con el sabor, yo creo que eso está logrado. Y la verdad que te felicito porque este es un trabajo no fácil. Un honor. Don Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias.